cosa, mira una cosa. Yo quiero, señores, que vamos a hablar del chisme en este programa. Pero del chisme de oficina. O sea, no del chisme en sentido general. No el chisme del patio. No, no, no. Chisme que se produce en la oficina o en el trabajo. Tú sabes que, vamos a estar claros, señores, nadie puede hablar mentira en todas las oficinas. Sí, hay unos chismecitos sabrosos. Sí. No, es una. Tipo, que va a hablar así toda, ¿no? En todas las oficinas hay chisme. Sí. En todas las oficinas hay chisme. Vamos a hablar del chisme de oficina. O sea, el chisme de oficina o chisme del trabajo. Aquí hay chisme, aquí adentro. Sí, aquí hay chisme. Cuando nos metemos el cuartico, Yera, Ñonguito y yo. Hay chisme. El que cae, tú te salas porque tú eres otro. Pero el que cae en ese trío allá. O sea, el chisme de oficina. A ti te hemos cogido tu Raulito, eso da gusto. Jochi. O sea, ¿cómo se produce el chisme de oficina? ¿Cuáles son esos chismes clásicos? Hay varias vertientes de chismes de oficina. Ajá, por ejemplo. Está el chisme del trabajo. Chisme del trabajo, del chisme del trabajo. No, chisme de trabajo. De la labor que te corresponde. Ese gana 20, yo no sé por qué le pagan 20. Yo no sé. Y se sienta, mira acá, ¿qué es lo que hace fulano? ¿Qué es lo que hace fulano? Y siempre hay un atraso en estadística. ¿Qué es lo que él hace? Que estadística nunca está al día. Exactamente, o sea, chisme de la labor, o sea. Chisme de la labor. De la labor, exactamente, dice. Está el chisme importado. ¿Cómo importado? Que es de la calle. ¿Viste cómo llegó la nueva? Esa cara no es de que ella fue a la universidad el sábado. Si el chisme que es de fuera, ¿viste que llegó hoy? Ella eso llegó. No era un taxi. Eso bueno. No era un taxi. Eso no es un carro nuevo, ¿no? Le dicen como a Otto Impola a ella. Dicen autoasesores. Su carro nuevo todos los días. No son taxis, no puede ser ni que son taxis. Ella no la paga. Pero es un chisme entre dos eso mujeres. Es porque hay diferentes áreas para desarrollar los chismes. Ajá. Está a la hora de almuerzo. Que se sientan grupitos fijos. Hay grupos fijos, ¿verdad? Claro. Los grupos fijos. O sea, yo, yo como en la hora de Ulloa. Sí. Yo no como a nadie. O sea, porque es Ulloa, Consuelo y. Consuelo, Ulloa. Y Abigail. Abigail y Cepeda. Esos cuatro. Y la gente sabe que esos cuatro son peligrosos. Y dicen, bueno. Tiembla esa mesa. ¿Cómo fue Ulloa? Y la asustan. ¿Qué soy yo? No, para joder. Entonces, es el chisme ejecutivo. ¿Cuál es el chisme ejecutivo? Que es del jefe. Ajá. Él no está bien con la doña, ¿no? Fíjate que ya no viene. Ni manda a los muchachos. Ya no viene a la oficina. Ella le mandaba siempre unos buñuelos después de comida. Ajá. Ya no lo manda. Que él cree que no se sabe del chivo y lo de él. Porque ese tipo, solo es difícil que entra aquí en esta compañía. Y eso ya se entró el chivo así de una vez. Sí, exactamente. Ah, porque tú y yo con una hija de él. A mí. A mí. A mí. Entonces, está el chisme del que no hace nada. ¿Cómo del que no hace nada? Ese calladito así, ese chivato. Es el chismoso de aquí. Y le crean un mundo, Jochi, aparte. Y es que el tipo es tímido. Le crean un mundo. No, él no habla con nadie oyendo. Correa, ¿y cómo lo manejan? A veces para proteger los nombres usan el departamento. La de cómputos, contabilidad. Contabilidad, cómputo, sí. Cómputo. Entonces le ponen número. Por ejemplo. Cómputo 2 no está fácil. Fíjate, no sé qué no se pone unos lentes a que el Mario le da. ¿Cómo es? El Mario le da. ¿Qué fue? Cómputo 2, ay. Porque el número va de acuerdo a la que más chisme genera, ese cómputo 1. O si son compañías donde se acostumbra que el, y Máxime, el jefe. Y eso, esa oficina, Máxime, por ejemplo, que hay como muchos empleados, como uno al lado de otro, así como mucho cubículo. Tú sabes que los cubículos han complicado el chisme. ¿Pero por qué? Ya se puede chismear poco. Sí. Se puede chismear mucho. Y le hace. Dime ahora. Qué diablo, mira, venta dónde llegó. Mira, llámame. Por el cubículo. Llámame a mi distinción. Ay, mamá. Sí. Ay, mamá. Entonces, en los cubículos, usted retiene mi. Aparte que le pone el nombre de departamento, le pone nombre a la persona. ¿Cómo así? La fina. La fina, que es la que nunca come bacalao. No.
La que si usted come aquí y se va. Oye. La riquita. Ella come moro, pero le saca los granos. ¿Cómo no come moro? No, no, para eso, ¿verdad? O sea, que hay gente que en su hora de almuerzo tiene que comer en la oficina, pero la riquita, no. Ella siempre va la y come fuera. Claro, así sí. Cualquiera. Es así cualquiera. Ay, es así cualquiera, Jucho. ¿Sabes que no sabe? Dice, ¿qué? Y empieza a revisar, déjame ver cómo es la riquita. Ahora de almuerzo se arman bueno. ¿Cómo es? En los chismes se arman bueno en hora de almuerzo. En los sitios que hay break, que son 15 minutos, que son 3 breaks que dan en el día. Dos de 15 y uno de media. En los call centers, por ejemplo. Sí. En la área de fumar, Jochi, yo estaba un día esperando a un amigo mío, ahí en Alórica. Yo fui a Lórica, una diligencia. Unos grupitos que se gustan a fumar. De fumadores. Tú sabes que en los call centers hay muchos muchachos que sí, sí. Que no van a Disney. ¿Qué no van a Disney? Que no pueden ir a Disney. ¿Pero ya? ¿Por qué? No pueden ir a Disney. Ay. Los muchachos tuvieron complicaciones con las leyes federales norteamericanas y decidieron sembrar residencia aquí en República Dominicana sin salir del país. Mejor conocido como deportado. Pero, no, deportado no, palabra. Deportivo, deportivo. No, no, ay, es despectivo. Mira, yo, man, ¿tiene un gare? Hola, buenas, tú, man. En los corsos de tres. Sí, habla mucho inglés. Pero un inglés bonito. Sonido. No, no era la Lórica, era aquí en la que está frente a la lira. Esa misma, esa era ahí que más gente. Oh, sí. Y hay unos tatuajes bonitos. Frente a la lira, el lado de la Lincoln. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, no. Ahí. Que hay un curincito ahí. Ese gris está siendo rico. Y mucha suera, muchas mujeres, muchos tíos. Bien Nueva York, bien Nueva York. Bien Nueva York. Yo me paré ahí un día, yo estaba en la lira, y crucé, corre acá, me puse un pana, no, que tú, que yo, que pum. Ah, fulano, que te venga a hablar contigo, ok, yo estoy esperando. Jochi. Y se juntaron. Entonces había uno que no hablaba inglés. Y a ese lo cogieron, Jochi. Y lo rifaron. Y lo rifaron. Entonces, en los breaks de los trabajos que hay break, se han hecho chisme bueno. En el comedor. A las mujeres, mire. Lo conté así. No, eso es una cosa. Pues, Jochi pasa un día para que no, tú vayas a la Lincoln. ¿A qué hora? No, porque esos los breaks son escalonados. El de la frente a. Frente a H&H. Hay un edificio ahí. Ajá, lira, yo sé, yo sé. Lira. Yo he visto, no, pero yo no sabía que había un call center ahí. Ay, sí, sí. Bueno, ok, pero ya, ok. El asunto es. Entonces, se arman unos chismes en esos breaks. O sea, en los call centers también se chismean. Pero bueno. Ella no cumplió la meta, ¿no? Pero ella cumplió otra cosa. Hablando de metas, sí. Hay un chismecito. Hay un chismecito clásico. ¿Cuál es clásico, clásico? Ella vino nada más a París para estar con Mañín. Ella sale embarazada todos los años. ¿Cómo va a ser? Tú sabes que ese tema del embarazo en la compañía es un lío. Porque... Es un lío, porque tú sabes el tiempo que hay que darle de vacaciones. De vacaciones y todo eso. Sí, entonces... Siempre hay una que le están dando tijera por eso, porque frecuentemente sale embarazada. Y hay también el que le dicen, pero ven acá, ¿y cómo fue que ascendieron a fulano? Por él en su puesto, él no hacía el trabajo. Dios mío. Y ahora lo subieron a cómputo. Y por ejemplo, los que llegan a la oficina, ay, que siempre quemado, están como que están resacados, ¿verdad? Los lunes. Por ejemplo, lunes. ¿Qué es lo que dice la gente cuando están resacados? Por ejemplo, un tipo que regularmente está resacado y no rinde mucho en el trabajo. Eso es lo que es un santo. ¿Eh? A eso lo cuida un santo. Que yo no sé cómo va, que una mujer, que el hombre que tiene una mujer como la que él tiene que beber diario. Ay, ¿cómo? Y ese dragón. La mujer coge colito también. También, porque el chisme es general. Sí, porque el chisme es como que envuelve muy. Y hay una frase, Jochi, que no se queda. Cuidado. Una comadre mía vive por su casa. Ajá. Y me hace los cuentos. Ay. Ya, él me hace los cuentos. Yo, ya. Eso es un continuará. Sí. Nos vemos, que tengo cosas que hacer. Voy para copia. Tú sabes también. Voy para copia. Mira, se llama Nelshore, me dicen el centro. Sí. Nelshore. Y aquí Nelshore. Me están dando un dato. ¿Verdad? Bueno, sí. Mira, ¿qué también en las redes? ¿Qué te están diciendo? Dice, ay, detrás de San Bill, el call center que está ahí. A Lórica. Y cuando pagan nómina, se reúnen en el banco que está ahí en la plaza. Y eso es un gentío. ¿Qué? Un habladero y fumando y cosas. Eso se arma de una vez. Eso es mujer. También es el chisme, Jochi. ¿Cuál? Del que coge mucho prestado dentro de la compañía. Dentro de la compañía. Sí, porque coge prestado a la compañía
y a los prestamistas que van a la compañía. Pero fulano no sale de un lío. ¿Qué es lo que vamos a hacer con fulano? También. Que fulano, todo lo que traen, que lo van a que lo están vendiendo a dos pagos, él lo coge. Y traen jean, él coge el jean. Él coge jean, exacto. Traen relojes, coge relojes. ¿Qué cuarto prestado con el cuarto prestado? Desde que termina un préstamo, la compañía se engancha en el otro. Y eso se sabe todo. Mira, ahí vinieron a quitarle el carro a fulano. Dios mío. Ah, mira, aquí vino un fiscal que la manutención. ¿Tú supiste lo de Correa? Él tiene un hijo con una mujer fuera del matrimonio. ¿Cómo? Aquí vino un fiscal a decirle que si no le manda su cuarto. Yo, y el nombre no era el de Alessandra. Esos son unos chimeritos, ¿te hablas? Pero frase, por ejemplo, frase clásica. Ella no gana para esos zapatos. Pero ella no parece que es casada. Frase. Mujer no parece casada. Frase. Sus cabellos no son naturales. Sí, frase. Ay, de los chinos del cosa. Frase. Ella es nueva, pero va subiendo a rango. Así, ella es nueva, pero ha ascendido más que todo el mundo. Pero ella es muy simpatiquita con el jefe. Frase. Ella es un campo, pero sabe andar en la capital. Pero nada más tiene dos meses y está montada. Una que llegó de ojo de agua. Ajá. Pero por la cintura ahí no salía de ojo de agua. Ella no conoce la capital. Y la dio en dos o tres sitios y dijo, no. Ella es del campo, pero conoce la capital. Dios mío. Una frase de mujer. Él es bello, pero a mí no me convence, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien, Dios mío. Mira cómo está ese panel. Mamá. Buenas. Sí. Ay, el chisme de la oficina. Nada más ella quiere que original esa cartera. ¡Hola! Eso es Madeín Villacón. Ya creo que está engañando a uno. Acabando, pero con su vida. Hay una que dice, si la gente supiera. ¡A la buena! ¡Ocheta! Dime, mi hermano. Cúbreme ahí. No, dime. Oye, esta. Chisme de oficina, viene. ¿Cómo es? Chisme de oficina. Chisme de oficina. ¿Y para dónde va esta ahora que entró para el baño con el carrito? ¿Cómo es? ¿Para dónde va esta tarde que va para el baño con un jarrito? Dios mío. Dios. ¿Para dónde? Buenas. Oye, Lugo. Dime. Yo tuve un par de amigas que la botaron del trabajo en una prestigiosa empresa hotelera. Porque en el chat de la compañía, ellos habían acabado a todo el mundo. Sí. Y el de cómputo, cuando leyó, que vio todo, que le mandaron a investigar, dijo, coño, por mí ustedes no se van. Porque yo me he enterado de vaina aquí que yo no sabía. Dios pero mío. La botaron. La botaron. Estaban chismeando demasiado. ¡Bueno! ¿Aló? Oye. Hola. Sí, oye, en mi trabajo, oye lo que yo tuve que hacer. Que hasta el sol de hoy, yo no he vuelto a comer más. Oh, pero en los primeros días, yo subo. Y me dicen dos tipos, mira, pero sírvete en un plato. Yo comiendo en mi cantina, ¿a usted qué le importa que yo coma en mi cantina? Si yo quiero comerme ahí, en mi cantina. Oye, hasta los hombres así son allá. Dios mío. O sea, que tú querías comer en cantina y el tipo dijo, pero come en un plato y qué es. Pero buenas. Buenas. Dime. Hola, Lochi, Doña María aquí desde Orlando. Desde Orlando, Florida, Doña María, ¿cómo está usted? Muy bien, disfrutando, muy bien. Los quiero mucho de aquí. Estoy llamando desde ayer y no lo localizaba. Caramba, pero Doña María, usted está en unas merecidas vacaciones. Gracias, con falta de mi marido, que lo estoy arrastrando que venga, pero está en Noventú. No, me voy yo, pero tú sabes. Ya entiendo, o sea que usted anda con quién usted anda para allá, Doña María. Estoy con mis nietos y con una de mis hijas. Y está en Disney. Ajá. Ah, pero y he visitado tres parques, me encanta. Ah, pero te está gozando, Doña María. Pero claro. Qué bueno. Me lo merezco. Se lo merece, yo no le estoy diciendo que no, Doña María, se lo merece. Ah, muchas gracias, pero no me recuerda, mi amigo querido. Estoy aquí, mi doña. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está mi poeta Correa? Dime, Correa. Muy bien, mi doña, muy bien. XL en Poloché. Vaya. ¿Cómo? XL en Poloché. Mira qué bien, me ha hecho mucho. Has engordado. Saludita. Está bien, bye, mi amor. Gracias. Bueno, pues un beso, Doña María, desde Orlando. Dígame.